International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos estén visitando. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Felipe Uribe, soy líder del capítulo México para la IAC, la International Association of Coaching. Y el día de hoy tenemos una plática un tema muy importante, muy interesante. Se llama Accountability, cómo desarrollar equipos comprometidos. Y el día de hoy, para esta plática, tenemos al coach Felipe Vázquez, quien es licenciado en Administración de la Universidad de La Salle, es del IPADE, egresado del IPADE en el D1, es Master Practitioner por la IAC, tiene 22 años de experiencia laboral en bebidas en México, trabajando para la marca Pepsi, en PepsiCo, y para Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, en las áreas de comercialización, así como en dirección regional. Desde 2005 ha sido coach de directores, empresarios y dueños de negocio, y desde el 2015 formador de coaches empresariales. Sin más preámbulo, yo le quiero dar la palabra al coach Felipe Vázquez para que él nos cuente y desde su punto de vista nos ayude a entender qué es esto de la accountability. Así que, bienvenido, tocayo Felipe Vázquez. Muchas gracias, coach Felipe Uribe. Me da mucho gusto poder estar aquí el día de hoy para platicar acerca de este tema de lo que es el accountability. A los que se están uniendo a la sala, bienvenidos. Vamos a estar comentando de este tema alrededor de media hora. Cualquier pregunta, cualquier comentario que quieras hacer, es bienvenido desde el chat, y al final de la sesión tendremos unos minutos para hacer preguntas y respuestas. Pues vamos a empezar con esta parte de accountability. Y accountability es un término que recientemente, yo te diría hace unos 10, 12 años, se empezó a involucrar en México principalmente, pero es algo que ya se viene desarrollando, sobre todo en compañías europeas y norteamericanas. Y aquí en México esto empezó a llegar a través de ellos. ¿Qué es lo que...? Incluso accountability como tal es un término que no tiene una traducción directa al español. Hay gente que le llama rendición de cuentas, hay gente que le llama que tiene que ver con el tema de responsabilidad, y bueno, si bien sí es un poquito de todo. ¿Cómo es que podemos implementar una cultura de accountability en una organización? En primera instancia, te quiero comentar que la accountability no se genera a través de un memorándum, no se genera con un correo electrónico, y a través de mandar un mensaje directo. La accountability se crea en las organizaciones, se adopta desde cada uno de nosotros. Las personas, los miembros de una organización, deben tener una actitud de ser accountables para poder caminar. En ese sentido, hay que tomar en cuenta elementos fundamentales de una organización. En primera instancia, desde la cabeza de la organización debe estar convencido que quiere desarrollar una cultura de accountability. Y es por eso que esos tres elementos que están en la pantalla, la mentalidad, la cultura y sobre todo la actitud, son los que nos ayudan a poder empezar a poner las bases para construir una cultura de accountability. Esto, además, hay que agregarle reentrenar o desarrollar las habilidades gerenciales o las habilidades directivas. Desde tu punto de vista, si quieres tratar de poner aquí en el chat, ¿cuáles tú consideras que son las habilidades directivas que tú puedes entrenar, que tú puedes desarrollar?
¿Alguien quiera participar? El manejo de la gente, Romualdo, gracias. Sí, el manejo de la gente o liderazgo, de acuerdo. ¿Alguna otra? La honestidad. La honestidad, César, tal vez había que preguntarnos si es una habilidad directiva o es un valor, ¿sí? Eso había que poner en la mesa. El manejo del equipo, de acuerdo, la comunicación efectiva, claro que sí, sin duda. El manejo del tiempo, el manejo del tiempo es una habilidad gerencial. El liderazgo, sí, ingeniero Enrique, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. El liderazgo, sí, claro que sí. La comunicación asertiva, sin duda, muy bien. El manejo de indicadores, el coaching como tal. Sí, sin duda, Romualdo, esta parte de este tema de contabilidad que hoy estamos comentando, efectivamente se convierte, el coaching es un vínculo entre ambos. Muy bien, la negociación, claro que sí, Elizabeth Cerratos. Bien, muy bien, muchas gracias. Déjenme ver aquí esta parte de la pantalla. Y bueno, estos dos elementos, la mentalidad, la cultura y las actitudes sumados con las habilidades gerenciales, las habilidades ejecutivas que hay que desarrollar o reentrenar, más la metodología o las herramientas específicas de Contability, nos dan como resultado el que podamos construir dentro de la organización una manera de trabajar, una cultura de Contability. Y como te decía, esto tiene que ver mucho con la actitud. Y te comparto este gráfico donde aquí la pregunta que nos hacemos es. Ah, ok, no eres Romualdo, eres Rodrigo. Ok, pues, de acuerdo, Rodrigo, lo que pasa es que aquí en el identificador estás como Romualdo, pero bueno, muy bien, Rodrigo, gracias por la aclaración. Bueno, te pregunto, ¿cómo es que refieres entre los retos? ¿Y esta gráfica qué implica? Decimos que en el mundo hay dos tipos de personas. Y si ves aquí, tenemos una línea. Están las personas que están por debajo de la línea, que son personas que cuando tú les pides un resultado, les gusta culpar a los demás, les gusta pasar la bolita a otro, o levantar las manos y decir, pues no me tocaba a mí. ¿Quién de ustedes conoce gente así? Ahí tienen en el panel, tienen ahí unas manitas que pueden ustedes utilizar. Bien. Por arriba de la línea estamos las personas que somos responsables por nuestros resultados. Y nuestros resultados pueden ser buenos o malos, ¿sí? Aquí el tema está en que en cada decisión, en cada acto que desarrollamos, tenemos un aprendizaje. Y hoy día, gracias José Ramón, hoy día a donde estamos, lo que hemos llegado en la parte de la vida en la que nos encontremos, lo que tenemos es en mucha medida, en muy buena medida, por lo que hemos desarrollado, por decisiones que hemos tomado. Entonces, algo muy importante en una cultura de accountability es el apropiarse de un proyecto. Si en un proyecto, en la oficina, en el trabajo, en algún equipo, está tu nombre anotado en ese grupo, desde ese momento tú debes comprar el proyecto, ser propietario de ese proyecto y hacer todo lo que te toque hacer para poder conseguir el objetivo, utilizando todo tu entusiasmo y toda tu energía para que lo que tú tienes que hacer se haga al 100%. Dice Juan Manuel Ávila, y bueno, todos lo leen, dice, el señor presidente de MX está debajo de la línea. Mira, no es un foro político esto, pero yo te diría, Juan Manuel, estoy más que 100% de acuerdo contigo. Es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo de cómo una persona puede estar arriba o abajo de la línea. Una persona que nunca se hace responsable por nada, que siempre le echa la culpa a alguien más o anda inventando cosas, sí, sin duda que es un claro ejemplo.
Sí, de acuerdo, Juan Manuel, de acuerdo contigo, muchas gracias. Bien, ahora, el poder de los números en la contabilidad, ¿de qué nos sirve esto? Tú imagínate que, y no es el mejor momento, pero tú imagínate que tienes que ir al hospital, que te tienen que hacer alguna operación, de pronto llegas a la sala de operaciones, con la camilla te pasa a la plancha donde va a ser la operación, y de pronto escuchas que el cirujano principal dice: hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Yo me hago responsable el día de hoy del 85% que pase la operación. Lo demás, ahí vemos. Y luego dice la persona que te está, el anestesista que te está durmiendo: bueno, pues yo cuente conmigo al 60%. Yo con mucho gusto estoy aquí, y al 60% de lo que pase, yo me hago responsable. Y luego la persona que está leyendo los monitores, dice la enfermera: oiga, doctor, pues yo con el 50%. A mí cuenten conmigo con el 50%, ¿sí? Y luego por allá otra persona que está pasando los instrumentos quirúrgicos para hacer la operación, dice: doctor, mire, yo estoy muy bien, con el 70% que haga yo, con eso estoy del otro lado, ¿sí? Y así empiezas a escuchar eso, ¿no? A alguien más que está ayudante del doctor, dice: bueno, pues doctor, cuente conmigo, usted está al 85, yo estoy al 55 y vamos para adelante. ¿Qué harías? ¿Qué harías si de pronto, antes de que la anestesia surja efecto, empiezas a escuchar que en la sala de operaciones, el equipo que está ahí junto de ti, ¿qué harías? No me dejo operar, dice César. Sí, salgo corriendo, dice Elizabeth Cerratos. Sí, claro, o sea, a ver, a quitarse las conexiones y vámonos. O sea, es un ejemplo, puede ser exagerado, puede ser incluso ridículo, pero es un ejemplo como en un momento, en un proyecto tan especial, tan puntual, como puede ser una operación donde la vida puede estar en juego, todos los que te vienen en la sala de operaciones tienen que ser responsables al 100%, al 100%, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo podemos aplicar este concepto de accountability. Esto es, si tú vas a entrar a un proyecto, y como te decía hace un momento, debes comprarlo desde el principio, porque la accountability nace de cada uno de nosotros. Voy a cerrar aquí las pantallas. Ok. Uno de los valores más importantes para poder tener la cultura de accountability caminando en la organización es la congruencia. Pero como te decía hace rato, no podemos imponer, no podemos mandar el accountability. Solamente nosotros la podemos demostrar. Y en el momento que estamos siendo responsables, que estamos siendo accountables, es como podemos dar el ejemplo a los demás. No se vale decir al equipo de trabajo: ¿saben qué, señores? A partir del lunes todos entramos a las 9. ¿Sí? Y tú llegas a las 9:30 porque eres el jefe o eres el dueño. No, no se vale eso. El accountability sale en la organización, se esparce a través del ejemplo que nosotros damos. Y ahí hay que pensar, como está en la gráfica, cuál es el ejemplo que le doy a mi equipo y qué es lo que yo espero de ellos. Nosotros podemos tener, como decíamos hace rato, en la gráfica de arriba y abajo de la línea, que una persona que está abajo del 50% es una persona que se siente víctima, siente que uno es en su contra, está en un ámbito de autocomplacencia y está buscando a quién echarle la culpa, esos chivos expiatorios que te decía yo. Y qué es lo que sucede con sus resultados, pues va a tener un bajo desempeño y los resultados no van a ser buenos. ¿A qué es lo que te invito hoy, el día de hoy? Es que te conviertas en un agente de cambio, en que a través de apropiarte de las iniciativas, de tener acción, de tomar riesgos, de ser creativo, de ser proactivo incluso, y que estés tú dispuesto en cualquier momento a rendir cuentas, en ese momento te convertirás en un agente de cambio y el desempeño y tus resultados se convertirán en excepcionales. Cuando tú le pones pasión a las cosas, de lo que te gusta hacer y lo quieres hacer, eso se nota. Y es por eso importante que aquella actividad o aquel proyecto en el que tú estés involucrado sea algo que te apasione, que haga conexión
con esa parte del corazón. Como te comento, el accountability no puede ser impuesto, no puede ser ordenado, debe ser demostrado con el ejemplo que vamos caminando. Y el tema de accountability no es únicamente en el ámbito laboral. Es un cambio de mentalidad que cada uno de nosotros debemos hacer, y eso se demuestra no solamente en las 8 horas que estemos hoy de home office, ahorita que no hay oficinas, sino que debe ser en todos los ámbitos de la vida. Si tú haces un compromiso con tu hijo, tú haces un compromiso con tu suegra, tú haces un compromiso con alguien, hay que cumplirlo, hay que honrarlo, y en esa medida en la cual tú eres confiable, ayudas a que esa cultura se vaya expandiendo con los demás y nos va llevando hacia un camino de alto desempeño. ¿Cuántas veces te ha tocado estar en alguna línea de producción o en algún proceso de transformación donde de pronto hay gente que se da cuenta que el producto está saliendo mal, un bajo nivel de llenado, una etiqueta mal puesta? Y bueno, pues como yo no soy supervisor de la línea ni tampoco me toca estar ahí enfrente, yo no digo nada. Esa es una actitud negativa, es una actitud que va en contra de una cultura de accountability. Aquel que dice, oiga, perdón, pare en la línea, jefe, está pasando esto, eso es una iniciativa, ser proactivo a favor de poder llegar a un resultado. Porque no tiene caso que hagamos las cosas mal, porque después las tenemos que volver a hacer. Entonces, el ser accountable, el ser responsable, ayuda y beneficia en ahorros de tiempo y dinero. Y esto pues, es el beneficio de la organización, que al final de cuentas es donde cada uno de nosotros puede estar desarrollándose. ¿Cuáles son los 4 elementos que existen en un ciclo de accountability? Te comparto las definiciones. Son 4 puntos importantes. En primera instancia, el compromiso, que como te decía hace un momento, es comprar el boleto, ¿sí? Entraste, fuiste seleccionado para participar en el comité de documentación de procesos de la compañía. Bueno, eso es un trabajo adicional, sí, seguramente es un trabajo adicional. Lo van a pagar, seguramente no te lo van a pagar, por una parte del tiempo que tú estás ahí, pero al estar en el proyecto tienes que comprometerte hasta el resultado final. No necesariamente todas las labores que hagas tienen que ser remuneradas. ¿Por qué? Pues porque hay un compromiso de todos de sacar esto adelante. Y es importante que cada uno de nosotros pueda comprar ese boleto, tomar la propiedad, incluso antes de que vaya a empezar. El segundo punto, la proactividad. Cuando damos entrenamientos de esta habilidad directiva, comentaba hace rato, del manejo del tiempo, del time management, bueno, pues hacemos una diferencia entre la gente que es proactiva y la gente que es pasiva. ¿Sí? El ser proactivo siempre te va a dar la oportunidad de ir un paso adelante e incluso ir marcando el ritmo de la propia organización. Una persona que es reactiva son los que están esperando a ver qué sucede o que hay que estarlos jalando. El hecho de que seamos proactivos o que nos convirtamos en proactivos va a ayudar a sembrar un clima de dinamismo alrededor. Que eventualmente habrá gente que no le guste, sí es posible. En algunas ocasiones, en los procesos de coaching que hemos intervenido algunas empresas, nos hemos encontrado aquella persona que entra nuevo al equipo, que empieza a trabajar y a sacar más producción que los demás. Pongo un ejemplo, el promedio de la producción por día es 10, llega una persona nueva y empieza a sacar 14. Y la siguiente semana saca 15 y luego empieza a bajar 12, 11, 10. ¿Qué pasa? Que en ocasiones hay líderes negativos en las organizaciones que están en contra de la productividad. Están en una mentalidad de que pues yo vengo aquí en mi turno, me pagan poco, hago como el que me pagan, yo hago como que trabajo. Y son personas que no pueden estar en las organizaciones. Es por eso que es importante, si tú eres proactivo, te felicito. Y si no lo eres,
Hay que cambiar esa mentalidad y dar siempre de más, tener la dinámica, el empuje, el entusiasmo para ir hacia adelante, porque eso nos va a ayudar a asegurar un resultado. El tercer punto importante de los elementos que forman parte de la accountability es la responsabilidad, que definido como está aquí en la gráfica, es la disposición personal luego del hecho para responder por los resultados generados. La etimología, o si partimos de la palabra responsabilidad, ¿cuál es? Es la habilidad de responder. Una persona responsable se hace cargo de lo que está sucediendo. Y reitero, pueden ser resultados buenos o pueden ser resultados malos, no como aquellos que dicen cuando juega la selección, pues ahora sí, ganamos todos y ahora perdieron ellos. No, aquí hay que ser parejo en las buenas y en las malas. Todo esto, estas iniciales que tú ves, CPR, equivalen a esta técnica que ayuda a la recuperación pulmonar o cardíaca, ya que en la medida que tenemos compromiso, proactividad y responsabilidad, estamos inyectándole un dinamismo a la organización que nos ayuda a sacar adelante. Pero todo esto, estos tres elementos, por sí solos, no son suficientes. Estos tres elementos deben estar unidos por un cuarto, que es los acuerdos claros. ¿Y a qué me refiero con esto? Un segundo, permítame, voy a recuperar. Coach Felipe Uribe, ¿me puedes comentar si hay algún comentario? ¿Me puedes decir algún comentario? Te digo, ¿alguna pregunta? En cuanto hay alguno, por aquí yo te lo digo. Ok, gracias. Sí, porque es un lado para poder ver la presentación. Muchas gracias. Bien, como te decía, esta parte del compromiso, la proactividad y la responsabilidad por sí solos son elementos que requieren algo que los aglutine. ¿Y qué es esto? El cuarto elemento, los acuerdos claros. ¿Y a qué nos referimos con los acuerdos claros? Bueno, pues nos referimos principalmente, como te decía en un principio y lo reitero, el hecho de que tú te hagas responsable, que tú seas el dueño del proceso o del proyecto en el que estás invitado. Número dos, en hacer la tarea. Es importante. Te comprometes a algo, hay que cumplir con eso, ¿sí? Hay que también, en las definiciones de los acuerdos claros, saber cuál es el entregable. Vamos a hacer todo el proyecto, con qué objetivo, para cuándo y cómo vamos a ver que eso ya ese proyecto ya terminó. Otro punto muy importante, el cuarto, son las acciones específicas. Identificar quién hace qué y para cuándo. ¿Quién hace qué y para cuándo? Y por último, ¿cuáles son los factores involucrados? ¿Cuáles son los beneficios si lo hacemos bien? ¿Y cuáles son las consecuencias si existiera algo que no va? ¿Qué pasa si no lo hacemos bien? ¿Cuál es la consecuencia? Y esto es tanto en un proyecto laboral como incluso en el ámbito familiar. En una frase, ¿qué significa compromiso? Yo te diría es, yo me hago dueño, yo compro el boleto, es cuando yo estoy comprometido. Número dos, proactividad, yo tomo acción, no tengo que esperar a que me digan, sé que hay algo que hacer, pues yo tomaré la iniciativa de hacerlo, incluso corriendo determinados riesgos, evidentemente riesgos que no sean peligrosos, riesgos calculados, pero no me puedo quedar ahí esperando a que me digan cómo hacer las cosas. Adelante, a poner las pilas y a caminar hacia adelante. Y número tres, responsabilidad, yo respondo. Hasta aquí, vamos bien, quedó claro. Quisiera leer sus comentarios. Hasta ahorita no hay ningún comentario, Coach Felipe Vázquez, pero invitamos okay. A que tengan alguna pregunta, pueden abrir también sus micrófonos. Adelante. Enrique Bonilla, muy claro, muchas gracias. Me preocupa cuando no hay preguntas porque... Yo tengo un comentario, es César Ramos por aquí. Sí, adelante César, de Toluca. Todas estas características que estás comentando y hablando, el no llevarlas a cabo en nuestro país
es parte de la cultura del mexicano. Esos tres puntos, si los quieres regresar nuevamente, ahí en tu pantalla. Compromiso, proactividad y responsabilidad. Traemos tenemos una mentalidad medieval. Ok. Y eso es cultural. Ok. ¿Por qué? Entonces, mi pregunta es, para que uno pueda tomar estas tres definiciones y abrazarlas completamente, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Así es. Y romper con esa cultura que tenemos. Yo tuve una experiencia trabajando con Pemex, donde había una persona del Tecnológico de Monterrey, donde les dan esa capacitación y esa preparación de una mente empresarial y una mente en donde pues tienen que abrazar estos tres definiciones, compromiso, proactividad y responsabilidad. Uh-huh. Y la persona ya llevaba tanto tiempo en Pemex que era lo contrario. Ok, ok. Entonces, yo creo que el enfoque sí es hacer cambiar a la gente mentalmente. Pero, ¿cómo le haces? Ok. Esa sería mi pregunta. ¿Cómo le haces? Gracias, César. Aquí el coach Enrique Bonilla me comenta que si puede contestar. Adelante, coach Enrique, por favor, si es tan amable. Gracias, Felipe. Espero me escuches bien. Mira, esto que comentas y también que comenta el compañero es muy cierto. Yo, en lo particular, teniendo la experiencia de trabajar con empresas transnacionales, en donde todo esto de lo que estás hablando es algo dado, es algo que se requiere, y también enfrentándote a situaciones penosas, como dicen, sobre la cultura mexicana, mi aportación es de que la única manera que tienes tú de hacer un cambio es a través de ti mismo, a través del ejemplo, a través de cómo lo haces, y es impresionante cómo vas dejando huella en tu casa, en la gente que te rodea, en tu trabajo, en la gente con la que tienes contacto, ¿no? Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Vas a cambiar tú a los demás que están a lo mejor muy lejos de ti? Tal vez no, pero el camino es seguro y es constante, ¿no? A través de lo que tú hagas, por supuesto que generas un cambio. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Sí, César, efectivamente, ¿cómo cambiar? Como decíamos al principio de la presentación, el cambio está en nosotros, en el ejemplo, ya que en la medida que tenemos estos hábitos y que la gente sabe que puede confiar en nosotros, que tenemos la productividad, que si nos piden algo vamos a cumplir, de esa manera es como podemos ir avanzando. Comenta acá Elizabeth Cerratos, accountability requiere competencias en donde hay que trabajar cultura y creencias personales para que puedan ser practicadas en todos los ámbitos. Sin duda que sí. Es por eso que un ámbito de la aplicación del coaching es a través de ayudarle a las organizaciones, uno, que conozcan este concepto de accountability y que lo empiecen a aplicar. En el caso de los acuerdos claros, ahorita más adelante voy a comentarles a qué nos referimos con eso. Leo lo que está acá. Gabriel Arrieta comenta, creo que para despertar esos puntos en un trabajador se requiere, uno, querer hacerlo, dos, que la empatía con cada trabajador sea cercana, y tres, hacer una familia laboral. Sí, sin duda que sí, claro que sí, Gabriel. Juan Manuel. Como comenté hace un rato, dice, accountability se parece, o lidia yo, se parece al liderazgo, diría yo, dice. Se parece al liderazgo. Accountability se parece al liderazgo. ¿Qué nos puedes contar, coach? Sí, gracias. Juan Manuel, el liderazgo, sí, yo te diría que accountability es una herramienta o es una parte del liderazgo. El liderazgo es más allá de,
de la contabilidad, aunque sin duda que es una característica muy importante. Para un líder, efectivamente. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Felipe, buenas noches. Sí, ¿quién? Rodrigo, sí, adelante. Sí, mira, ahí sí hay un comentario en el chat, pero no, ya no lo alcanzaste a leer. Tuve la experiencia personal de trabajar, pues, muchos años en México, desde luego, pero también en Estados Unidos, en China y en Brasil, incluso un poquito en Malasia. Y te puedo decir que la cuestión cultural, pues, es igual en todos lados. Es decir, en todos lados falta accountability. Es un problema. Okay. La gente, sean chinos o gringos o lo que sea, encuentras lo mismo. No tienen compromiso, no tienen responsabilidad, no tienen entrega, no se ponen la camiseta. Entonces, para eso existen los líderes, para eso existen los coaches, para eso existen. Esa es la finalidad, ¿no? Okay. Y su función es tan buena aquí como en cualquier otra cultura. De acuerdo. Te agradezco mucho tu comentario. Muchas gracias. Vamos a continuar si les parece bien. Gracias, Rodrigo. Algo con lo que tenemos que lidiar es el síndrome del nosotros. ¿Por qué? Porque cuando decimos que eso lo resolvemos entre nosotros, lo que es de nosotros no es de nadie. Entonces, ahí es muy importante etiquetar, ponerle el responsable, el nombre a la persona o al proyecto. Hablando del tema de los acuerdos claros, hay que tomar en cuenta que los acuerdos claros deben ser smart, ¿sí? A la hora que das tu instrucción, a la hora que llegas a hacer alguna acción, hay que tomar en cuenta siempre pasarlo por el filtro del SMART. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que debe ser específico, que debe ser medible, que debe ser alcanzable, que debe tener un enfoque a resultados y dentro de un marco de tiempo definido. Cualquier instrucción, cualquier orden, cualquier meta debe ser SMART. Yo te pido que cuando vayas a dar una instrucción, una meta, te asegures que pasa por estos cinco filtros. Si yo te digo, tomo un ejemplo aquí, señorita Gabriela Arrieta, le quiero pedir un reporte del desempeño de las ventas del mes pasado. ¿Ok? Eso puede, ¿y a qué me refiero? Estoy hablando de las metas totales, de las metas por producto, de las metas por territorio, comparado con algo. Ahí es donde tenemos que tomar en cuenta el ser muy específico. Te comparto brevemente un ejemplo de lo que nos estamos enfocando o refiriendo cuando hablamos de este tema de los acuerdos claros. Tú imagínate que estás en un proyecto y esto es algo por lo cual tienes que pasar por este filtro. Uno, ¿cuál exactamente es el problema a resolver o el proyecto a desarrollar? Número uno. Número dos, ¿quién es el dueño responsable de esa tarea o de ese proyecto? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que se debe generar o entregar? Algo muy importante, y alguna vez te ha de haber pasado tal vez donde a ti o que lo hayas visto, oiga, Felipe, ¿dónde está el reporte que le pedí? Ya pasó una semana. Jefe, se lo mandé ayer, se lo mandé el siguiente a su correo electrónico. El hecho de que la gente diga que ya lo mandó por correo electrónico no cierra el compromiso. Ahí, si alguien te pide algo, bueno, se lo mandas por correo y le avisas que se lo mandaste. No solamente quedarnos en que ya está el correo y ahí muere. Cuatro, ¿qué acciones específicas deben tomarse necesariamente? ¿Para cuándo debe concluirse cada etapa y el asunto completo? Y como te decía hace rato, ¿quiénes serán impactados por el resultado de este asunto? ¿Y cuáles son los beneficios o las consecuencias de hacerlo bien o hacerlo mal? Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo a través de una cultura de accountability, donde hablamos del compromiso, la productividad, la responsabilidad
y esa parte de acuerdos claros, podemos ir trabajando en una cultura de accountability. Si estás interesado en conocer más de esto, bueno, yo te puedo recomendar un libro, por ejemplo, este. Ahí lo alcanzas a ver. El principio de Oz, con mucho gusto, si quieres escribirme, yo te digo el dato completo, lo quieres aquí apuntar. Es de Connors, Smith y Hickman. Logrando resultados personales y organizacionales a través de accountability. Hay varios libros también. Hay otra autora que se llama Linda Galindo. Ella es latina, vive en Estados Unidos y también habla de estos temas de accountability. Bien, son 7:37 p.m. Hasta aquí es la parte de la presentación y dejamos micrófono abierto. Si quieres hacerme alguna pregunta y agradecerte tu presencia el día de hoy. Adelante a todos, por favor, abran sus cámaras si gustan y sus micrófonos. Por ello sé que hay muchas preguntas, dudas. Bienvenidos todos de donde se estén conectando. La IAC lo que promueve y lo que quiere hacer es formar coaches a nivel de excelencia. Hoy en día la profesión del coaching está bastante devaluada porque hay gente que se dice coach sin serlo. Un coach te acompaña, te va contigo y te ayuda para que te des cuenta hacia dónde quieres llegar. Te des cuenta de esa parte accountable que te falta para poder tomar la responsabilidad de tu vida y de tus decisiones. Entonces, en la IAC, les puse por ahí en el chat, está la página para que vean, para que den una vuelta por los programas que tenemos, por los beneficios que hay de pertenecer a la IAC. Y como nosotros, como algunos de los que estamos aquí hoy en la reunión, más algunos otros que no se pudieron reunir, les ofrecemos amablemente que si quieren algo más de información, una plática ya más personal para saber y entender un poquito más de esto, por favor escríbanos y con todo gusto lo hacemos. Coach Felipe Vázquez, pues yo te quiero agradecer por el tiempo. Yo quiero abrir también el micrófono si los demás tienen algo que comentarnos o preguntar. Adelante y bienvenidos. Yo tengo una observación. Adelante, César. De la referencia que nos enviaron. Bueno, a mí me recomendó todavía no estoy familiarizado con los nombres. Quien me contactó y con el que estuve platicando la entrevista que tuve. ¿Cómo se llama? Que es parte del equipo de ustedes. Jorge Contreras. Jorge Contreras, exactamente. Me recomendó dos libros, uh-huh. Uno de emprendimiento y otro de coaching. Okay. Y ya empecé a leer el de coaching. Mi comentario es el siguiente. El tema del liderazgo no nada más es un tema de cómo te comportas tú, porque al final de cuentas un líder es alguien que va a influenciar a la gente y va a hacer que la gente haga las cosas no como un jefe, sino por influencia, justamente. Pero no nada más la influencia basta. Y este libro que me recomendó empezar a leer habla de otro aspecto, que es la parte espiritual. Y yo creo que esa es una parte bien importante que toda la gente debe de considerar, porque cuando uno está metido ya tratando de influenciar en la gente y cuando está uno en una junta donde realmente hay decisiones difíciles que tomar y tienes que decir una media mentira o una media verdad, te avientas a decir la media verdad y la media mentira y eso es mentira por las repercusiones que puedan haber. Entonces, yo creo que la parte espiritual es algo que muchas veces no consideramos, y no estoy hablando de religiosidad ni nada por el estilo, sino que es algo que en tu interior debes de tener. Entonces, el líder, aparte de ser una persona de influencia, o el coach, yo creo que también quien va a trabajar como coach, aparte de ser una persona de influencia, también debe de ser una persona
que su parte espiritual debe de estar bien fundamentada con valores que hoy en día están perdidos. Okay. Y por eso estamos, la sociedad, como está. Es difícil, es un compromiso que hay que hacer y es algo que uno mismo debe de valorarse primeramente uno mismo. Bien, César, muchas gracias. Mira, pues si me permites, te quiero comentar un par de cosas. Número uno, desde la mirada de la IAC, nosotros como organización, como miembro de IAC, International Association of Coaching, tenemos un código de ética. Un código de ética que rige esta profesión y que nosotros como miembros de IAC estamos obligados, y lo hacemos con gusto, a observar esa parte que tú comentas. El ser honesto, el decir las cosas como son, incluso en ocasiones decimos la frase, vamos a hacer una retroalimentación brutalmente honesta. ¿Sí? Eso por un lado. Esa es la primera parte de mi respuesta. La segunda es esto que les quiero comentar, de cuáles son algunos hábitos que cuando estamos ayudando a una organización como coaches empresariales a sembrar una cultura de accountability, trabajamos con esto. Número uno, hablar con otros y no hablar de otros. Número dos, no juntas luego de las juntas. O sea, nos reunimos todos para trabajar de 8 a 10, etcétera, para junta de resultados. Bueno, fue de 8 a 10. Nada que saliendo de la junta empezamos a hacer ahí comentarios afuera. Tres, hacer y usar el formato de acuerdos claros. Un ejemplo que les acabo de comentar en la gráfica anterior. Tener perfectamente claro cuál es la definición de los roles y la autoridad de las personas. Y además, como comentaba en ese tema de liderazgo, bueno, el líder es el que establece y acuerda las prioridades. Para terminar esta parte, Accountability es una herramienta de aprendizaje y de crecimiento, no es una herramienta de persecución y de castigo. Un último comentario de mi parte para todos ustedes. Compartir mi experiencia con la IAC. Yo me certifiqué como coach en otra organización hace 15 años. Como comentaba el coach Felipe Uribe, durante la vida profesional trabajé en el mundo de las bebidas más de 20 años y después me empecé a dedicar al tema del coaching durante 15 años ya. En los últimos 5, además de hacer procesos de coaching, también lo que hacemos es formar coaches empresariales. Al acercarme con la IAC, lo que he encontrado es una red de gente muy talentosa, muy comprometida en diferentes partes del mundo. Por temas de idioma, pues mucho más cercanos, ahora sí que como se dice, con los hermanos latinoamericanos y los españoles. Y he tenido en la IAC una gran palanca de conocimiento, de aprendizaje, de poder compartir ideales que son afines a los principios que tengo. Si tú tienes oportunidad, acércate a la IAC, el coach Felipe Uribe por aquí puso la página. Sí, ahí está. Si tú metes un buscador, busca IAC Coaching, Certificate Coaching ORG, y te invito a que participes en encuentros como estos y otros que están mes con mes en diferentes partes. Y pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Coach Felipe Uribe, por la invitación. Pues muchas gracias a todos. No sé si hay alguna última pregunta por ahí. Si no, les agradezco su tiempo, les agradezco sus comentarios, sus preguntas. Y buenas noches. Nos vemos el próximo jueves a los que gusten y deseen acompañarnos en la siguiente plática. Buenas noches. Perdón, va a ser a las 6 de la tarde, ¿no? La próxima semana. A las 6 de la tarde, sí, con el coach. Okay. Aran. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Ay, gracias.
Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Igualmente. Gracias, señor Felipe.